tiro de don Casimiro Malacara. Contra el Colorado de don Artemio Galindo. ¡Hagan sus apuestas! ¿Qué pasó, don Casimiro? ¿Cuánto le va? Apuesto 5 millones de pesos a mi gallo. Mi mamá me dijo que le apostara 6.5. Van. No se preocupe. Yo confío en su palabra. Si doña Berta quiere arruinarse, pues allá ella. No se preocupe. Con su permiso. Estuvo. Ya. La lluvia. Casimiro, le volvió a ganar mi mamá. Confío en usted. Permiso. Ah, sí. Pero si es Antonio. Ay, mamá. Vámonos, primo, a la hacienda para entregarle el dinero a mi tía Berta. Toma. Entrégaselo todo, ¿eh? Bueno. Ay, pícale, orden. Vámonos, niñas. Venga esa monedita. A ver si te alcanza algo, primo. Y buscaré otro nido.
échame un tequila. ¡Síguele! ¡Hey! Di, si vas a regresar, el tiempo de jugar se terminó conmigo. Hoy me voy a desatar y te voy a sellar las puertas del cariño. Que abaja de esa nube, mugroso presumido, porque el amor se acaba y buscaré otro nido. No esperes que te ruegue, ya deja de volar. Hay muchos que quisieran estar en tu lugar. Que abaja de esa nube, mugroso presumido, porque el amor se acaba y buscaré otro nido. No esperes que te ruegue, ya deja de volar. Hay muchos que quisieran. Ramiro, ¿dónde conseguiste esa chulada? En la mera capital, Toño. Aquí sí me caso, mira, verdad ellos. Con calma, con calma, no sabemos quién es. ¿Y qué importa? No va a ser del diablo. Pues, caras vemos. ¿Qué pasó, primo? ¿Cómo te fue? Bien. Oye, ¿qué? ¿Le llevaste el dinero a mi mamá? Claro. Por cierto, me dijo que no fueras a llegar tarde. Oye, ¿qué pasó? Ya cantó Mariana. Sí. ¿Y qué tal? Mal. Muy mal. La chimuela. Flaca, visca. Pues mejor que ni me vean. Luego se enamoran y sufren mucho. Oye, ¿por qué andamos así, eh? Yo no sé, güey. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Otro poquito, padrecito? Qué molito, hijita, qué molito. Tráeme otro con pechuguita, para no engordar. Con mucho gusto. Bueno, muchachos. Ahí nos vemos mañana, les pago, ¿eh? Gracias, mis corifios. Dios se los pague con hijos. Órale, vámonos. Entonces, ¿qué, Chabelita? Si tú quieres, nos vamos aquí a la vueltecita. Dime que si no seas maldita. Es más, si nos dicen que sí, les prometemos no volver a ver a ninguna mujer, ¿sí? Bueno, sí. Ya ves, por tanto hacernos del rogar, ya se fueron. Vámonos. Ah. ¡Cáiganle con la lana! Toda la que ganaron en el palenque, pero rápido. Ya nos la robaron, hombre. Se les adelantaron, paisanos. Nos dejaron limpios. A mí no me engañan. ¡Cáiganle con el dinero! ¿Seguro? ¿O qué quieren? ¿Que el jefe nos regañe otra vez? ¡Corre, primo! ¿Y tú por qué no disparaste? ¿No me dijiste que sacara la pistola? ¡Ah! ¿Qué les pasa? Ay, padrino. Es que aquí mi primo me apostó dinero a ver quién llegaba primero al mole. Y por lo consiguiente, empatados. Y... A ver, mi reina. ¿Qué van a querer? Sírvanos un par de molitos. ¿Y usted, padre, qué? ¿No nos va a acompañar?
Ay, ¡sí, hombre! No mal por no despreciarte, pero aquí es un molito verde. Ya sabes, mira. Bueno, voy a regresar a la feria a invitar al señor cura a la fiesta de tu cumpleaños. Procuraré no tardarme. Está bien. Viejo rabo verde. Lo que pasa es que hoy debuta en la cantina la cantantilla esa que vino de la capital. Ay, mamá, no seas mal pensada. ¿Mal pensada? Ya me imagino, todos los hombres del pueblo andarán metidos ahí como moscas. ¿Todos? Todos. ¿También Juan Carlos y Antonio? Ajá. Desgraciados. Bueno, padre, pues yo me retiro. Tengo cosas que hacer en el rancho. Elena, tráiganos la cuenta, por favor. Gracias. ¿Se queda con el cambio? Gracias. ¿Tú qué? ¿Te quedas? También me voy. Ya voy, padrino. Yo cosas que hacer. Buenas tardes. Muy bien. Ahí salúdenme a doña Berta. Claro, sí, de su parte. Ay, ay, ah, qué muchachos tan desperdiciados, habiendo tanta hambre en el mundo. Tortillitas calientes, por favor. Patrón. Perdone, patrón, pero esos tipos se sumaron. Han de estar escondidos. Uy, nomás hubiera visto cómo corrían. ¿Verdad tú? ¿Verdad? Sí, patrón, sí. A mí se me hace que se las olieron. Hasta del pueblo se han de ver largado. Nos tuvieron miedo. ¡Imbéciles! A ver qué hacen para encontrarlos. Porque no se van a quedar con mi dinero. Y ahora lárguense. Yo no quiero que los vean conmigo. Sí, jefe. Yo me voy para el rancho y aquí ya no hay nada importante. Yo tengo muchas cosas que pensar. Sí, yo también tengo algo que hacer. Ahí te alcanzo al amanecer. Órale. Nos dimos tanto amor hasta quedar vacíos. Nos dimos tanto fuego, jamás sentimos frío. Nos dimos tantas cosas, amamos en exceso. Nos exprimimos tanto que nos quedamos huecos. Después de tanto amar, no somos nada. Se nos cansó la piel, también el alma. La vida se ha tornado insoportable. Lo nuestro es una luz inalcanzable. Después de tanto amar, no queda nada. La luna se marchó sin más palabras. Murieron las promesas de enamorados, como las grandes torres se han derrumbado. Dimos tanto amor, pasión desenfrenada, placer a manos llenas, jamás guardamos nada. Nos dimos tantas alas, nos dimos tantos besos, nos exprimimos tanto que nos quedamos huecos. Después de tanto amar, no somos nada. Lo nuestro es una luz
inalcanzable después de tanto amar. No queda nada, la luna se marchó. Ya se va por vía ligera, se lleva a mi compañera, ay, la dueña de mi amor. Ya se va la embarcación. Del rancho. Cállate, hombre. Cállate, que se va a dar cuenta de todo. Pues sí, pero ya llevamos más de 20 canciones y no sale. Pues es que mañana tiene que recoger huevo de gallina y tiene que ordeñar a la vaca. Vamos a echarnos otra, ¿no? Yo ya me voy. Ahí le pagas tú. Arráncate a su cuenta. En esta noche de luna, yo te vengo a cantar y tú no escuchas mi canto, entonces voy a llorar a ver si escuchas mi llanto. ¿Oíste, mamá? Ay, sí, hija, sí. Ay, no sé qué hacer. También Toño me gusta. ¿Por qué el destino se ensaña conmigo? Gustándome los dos y tener que escoger a uno. ¿Por qué las bonitas tenemos que ser tan desdichadas? Ay, sí, hijita. ¿Por qué tendremos que ser tan desdichadas? Ay. ¿Jilguerito? ¿Que hoy no me despertó cantando? Eso, mamá. ¿Cómo está? Buenos días, tía. ¿Cómo está la tía más preciosa del mundo? ¿Ya está el desayuno? Sí, mijo. Ándele, váyase a desayunar. Lávese esas manotas cochinotas. ¿Qué te pasa, Toño?
Se me hace que no te fue bien en la feria. No pasa nada, ma. Me desvelé, eso es todo. Te conozco, Mosco. Ándele, vámonos a desayunar. Y olvídense de la apuesta. Lo que quiero es que me consigan a Bladhan. Ya verán esos primitos quién es Casimiro Malacara. Me voy a quedar con su rancho y con doña Berta. ¡Qué muchacho este! ¿Dónde vas, Toño? Voy al pueblo a comprar unas refacciones, mamá, para el tractor. No me tardo. Ahorita regreso. Black Han. Es el hombre que me conviene. Búsquenlo en el oeste de los Estados Unidos y mándenle un telegrama. ¿Cuánto dinero le ofrecemos? $100,000. ¿$100,000? Ya, jefe. Mejor démelos a mí. Yo acabo con los primitos, ¿no? ¡Tú cállate! Es más fácil que ellos acaben contigo. Y de paso con nosotros. Y recuerden... que nadie se entere ni él... quién lo contrató. ¿Cuándo aprenderás a callarte? Es más fácil que venga el mano negra, acabe con los primos y después nosotros lo matamos a él y nos quedamos con los dólares. ¡Qué vivo eres! Por eso eres el jefe, Fifi. ¡Efigenio! ¡Idiota! Señorita. Gracias, señor. Antonio. Antonio Huerta, para servirle. ¿Y cuándo llegó al pueblo? Ayer. ¿Y le gusta mi pueblito? Sí. Caray, qué platicadora. ¿Le caigo mal, oiga? Mire, ya llegamos. Gracias. Toñito, ¿te dejaron hablando solo? Yo no sé qué le ves a esa. Con permiso, ¿eh? Pues yo creo que debes decidirte por Juan Carlos. Porque el tal Toñito ya está anda hablando solo por la cantante de la cantina. ¿Y dejárselo así como así a esa intrusa? No, mamá. ¿Y qué? ¿Te vas a poner al tú por tú con ella? No precisamente. Usaré mis propias armas. Tienes razón, hija. Usaremos nuestros encantos. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Sí, loco. Enloquecí cuando te casaste con el desgraciado de Antonio. Que Dios lo tenga en la gloria. ¿Y tú no te casaste con mi mejor amiga? Martita, no descansaré hasta que te tenga a ti y a tu rancho. Manda, quita tu araña de ahí. Virgen Santa, hasta el señor cura. Esa mujer debe ser como el mismito demonio. Muchachos, ¿no han visto a mi primo Toño? No. Don Panchito, ¿no ha visto a mi primo Toño? No.
Desgraciado, se esfumó como demonio. ¿Como demonio? Como demonio, pa' que rime. ¿Cuántos son, ¡Juan Carlos! ¡Juan! Griselda, buenas tardes, doña Blanca. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien. Ay, qué bueno que te veo, porque aquí mi mamá los quiere invitar a su fiesta de cumpleaños. Ay, muchas gracias, ahí estaremos. Ah, sí, a usted, Juan Carlos, y desde luego a Toñito, ¿eh? Es el próximo sábado. No me vayan a fallar. De ninguna manera, ahí estaré sin falta. Lamento que mi primo Antonio no pueda asistir. ¿Por qué no? Por las paperas. Parece sapo de estanque, aunque... Y no se las vaya a pegar a la cantinera. ¿A la cantinera? Uh-huh. A esa flaca y chimuela, ya ni la muela. Parece su abuela. Casimiro no tiene perdón de Dios. Por eso he venido a este pueblo. Para acatar las órdenes de mi madre. Y voy a vengarla, padre. La venganza no son buenas, mancha el alma y la envenena. Qué pena. Pero todos los hombres son iguales. Bueno, ya cálmate, hijita. Yo te voy a ayudar. ¡Qué bruta! ¿Te gustó el beso? El susto que me pegaste. Y bien, ¿qué decidiste? ¿Quedaste de darme el sí? ¿A poco no te acuerdas que hoy te me declarabas para casarnos? Sí, ¿verdad? Pues aquí estoy a tus órdenes. Al fin, Quimpapá ya sabe y está de acuerdo. ¿Qué? ¿Quimpapá ya sabe que nos vamos a casar? ¿Y quién le dijo? Pues yo. Eso sí, me pidió que nos esperáramos hasta después del informe. ¿Del qué? ¿Del informe? Sí, del informe presidencial. Mira, Raquel. Precisamente te estaba esperando para hablar contigo. Lo nuestro no puede ser. ¿Qué? Lo he pensado muy bien y... me voy a meter de monje. Una botella de tequila y dos vasitos. Aquí está Juan Carlos. Mi primo. ¿Qué pasó, primo? ¿Y tú qué haces aquí? Pues nada, fíjate que vine a escuchar cantar a una fea chimuela y flaca. Dicen que está tan fea que cuando chupa limón, el limón le hace gestos. ¿Y qué, ya cantó? Sí, pero pues nada del otro mundo, ¿eh? Ya párale, primo. Esta sí me pegó. Pues ya somos dos. ¿En serio? No hago más que pensar todo el día en esta mujer. Ay, primito, pues entonces en buena lid, que cada quien utilice sus mejores armas y que gane el mejor. Te estoy hablando en serio, primo, ¿eh? ¿En serio, en serio, en serio? Sí, me pegó y... Pues en ese caso mejor me retiro, porque esto me huele a casorio y ahí no le entro. Yo prefiero seguir de tenorio. Mira. Señorita, quisiera platicar con usted. Bueno, pues usted dirá. ¿Gusta tomarse un refresquito? Lo siento mucho. No acostumbro a sentarme con los clientes. Así es de que dígame. Mire, yo... ¿cómo le diré? Me quiero casar con usted. ¿Ah, sí? Pues si quiere el domingo. Estoy hablando en serio, señorita. No se burle. Señora, buenas noches. Qué gacho, primo. Vente, vente, vente. No te desanimes, primito.
Véngase, mi primo. Que dicen que al tal Antonio, por una chimuela fe flaca, se lo anda cargando la calaca. ¡Ya, hombre! Sírveme un trago. Sale, vale. Vamos a seguir chupando que es gerundio. Así que de monje, ¿no? Eso me dijo, papá. Me siento pecadora. ¿Pecadora? No me digas que... No me preguntes más, papá. Que me avergüenzas. Desgraciado hacerle esto a mi hija. ¿A dónde vas, papá? Al convento. Voy a hablar con el monje loco. Ya se va la embarcación. Ya se va por vía ligera. Se llevó a mi compañera, la dueña de mi amor. Lloro porque te vas, ni lloro porque te alejas, lloro porque a mí me dejas herido el corazón. Hijo de monje, don Lupito. ¿Cómo ve las ocurrencias de su angelito? Pero ahora comprendo su actitud esta mañana. Pero no se preocupe, don Lupito. Si mi hijo faltó, cumplirá con su deber. ¿Pero con Raquel? Sí, doña Berta, con Raquel. Tan inocente, tan bella, tan... ¡Imbécil! ¿Eh? Mi hijo, don Lupito, ¿cómo pudo faltarle a ese primor tan lleno de virtudes? Cosas de jóvenes, doña Berta, ni modo. Después del informe, veremos lo del casorio. Le prometo que hoy mismo hablaré con él. Muchas gracias. Con permiso. No puedo recordar dónde vi a esa mujer, pero estoy seguro que la he visto. Bueno, váyanse a la cantina y escuchan todo lo que hice, dice, y me lo vienen a contar. No se preocupe, patrón, que para eso del chisme somos rete buenos, ¿verdad tú? A mí me late que esa mujer llegó al pueblo y no con muy buenas intenciones. Antonio, Juan Carlos. Miren cómo los mandaron del convento. ¿El convento? Juan Carlos, vete a acostar. Mañana hablaré contigo. Ah, ya, mamá. Antonio. Sí, mamá, ¿qué pasa? Quiero hablar contigo. Ya sé. Estás enojadito porque se me pasaron las copas, ¿verdad? De eso hablaremos después. Siéntate. Dime qué pasó entre tú y Raquel. ¿Raquel? Ah, sí, Raquel. Lo que pasa es que esa chamaca se quería casar conmigo y
Pues yo no estoy enamorado de ella y por eso le dije que me iba a meter de monje. ¿Y por qué no se lo dijiste antes? ¿Antes? ¿Antes de qué? Antes de que te burlaras de ella. Antes de que te saliera lo poco caballero de tu padre. Antes de que pusieras en vergüenza a su padre y a ella. ¿Yo hice todo eso? Ah, y para colmo cínico. Épale, mal, ya párele. Usted nunca me ha hablado así. ¿Qué le pasa? Mira, te vas a casar con Raquel después del informe, ¿me oíste? Sí, la oí. Pero también tiene que escucharme a mí. La primera vez en la vida me he enamorado y hasta pensaba casarme. Por nada del mundo quería renunciar a esa mujer. Pero si usted me lo pide, mi reina, yo renuncio a ella. Y me caso con quien usted me diga. Pero lo único que no me cae en el coco es que usted me diga que yo me he burlado de esa muchacha. Usted me conoce, ama. Bueno, discúlpame por haber dudado de ti. Pero lo que no comprendo es que habiendo tantas muchachas en el pueblo, hayas escogido a esa que... Ninguna, mamá. Ninguna como Mariana. ¿Mariana? Mariana, mamá. ¿La cantante de la cantina? Buenos días, mamá. Buenos días, mijita. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Ay, qué bonito está el día, ¿verdad? Está precioso, mija. Ay, mamá, qué bonito ha de ser estar enamorada. Dímelo a mí. Toda mi vida he estado enamorada de tu padre. Pero no se lo digo, ¿eh? Porque es bien abusivo. Oye, mamá, ¿es cierto que mi papá es el dueño de casi todo el pueblo? No, mija, no. Algún día sabrás quién es tu padre. Buenos días, Griselda. Buenos días. Hija, quiero que me hagas un favor. Acompáñame a mi despacho. Este es el regalo para tu madre. Quiero que me des tu opinión. Ay, está precioso, papá. Le va a encantar. Oye, yo quiero preguntarte algo. Lo que quieras, hija. Yo veo que mi mamá y tú no se llevan muy bien. ¿Por qué siguen juntos? ¿Quién dice eso? Si la quiero más que a mi vida. Tenemos desavenencias como todos. Pero nos seguimos queriendo. Ahora vete que tengo mucho que hacer. Ah, y no le digas nada a tu madre porque es una sorpresa. Claro que no. Eres muy bueno, papá. Ni modo. Esto era para doña Berta. Hay que hacer méritos. Oigan, oigan, ¿y ya se fijaron cómo se trae la Marianita al Toño? Ay, ya ves, por hacernos las difíciles con los hombres más guapos del pueblo. Ay, y con lo fáciles que somos. Yo ya me voy a cambiar de pueblo. Aquí no hay hombres. Sí, los poquitos que quedan nada más se fijan en Mariana. A todos los tiene rete alborotados. A tu amigo el Tito Querendón. Ay, sí, pero yo no voy a quitar el dedo del rey, lo chata. No, yo tampoco pierdo las esperanzas de ser señora. ¿Más? Señora de apellido. Ay, bueno, miren, chiquitas, mientras llega nuestro príncipe, ¿qué les parece si nos vamos a trabajar a la cantina? Que para eso nos pagan. No, vale. A darle, comadre. No se vaya, Mariana. Por favor, se lo suplico. ¿Qué hace aquí, Antonio? Usted y yo no tenemos nada de qué hablar. ¿Y su marido? ¿Mi marido? Sí.
Usted me dijo que era señora. ¿O acaso me estaba vacilando? Usted no tiene ningún derecho a... ¡Se equivoca, Mariana! Tengo todo el derecho que me da quererla como la quiero. Antonio, por favor, sí, no. Mariana, la quiero. Por eso me atrevo a preguntarle. Tengo una hija. ¿Tiene marido? No le voy a preguntar más. Su hija no será ningún obstáculo entre los dos. La querré igual que a usted. Voy a decirle quién soy y por qué tengo esa hija. Para que de una vez se decepcione de mí. Que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Quién de ustedes la arrojará? Hijas mías, lo que no se han dado cuenta ustedes, que Dios nos ha dado pruebas, pruebas de fe y de esperanza. Cuando vemos a una hermana nuestra en desgracia, en vez de ayudarla, la criticamos, la juzgamos, sin saber los motivos que la orillaron a pecar. Les pido que hagamos un examen de conciencia y acerquémonos a ella para ayudarla, no para destruirla con esa lengua viperina que algunos de nosotros tenemos. Felicito, Griselda, bailas muy bien. Gracias, Juan Carlos. ¿Una copita bonita? Vamos. Vamos. Dos. Gracias. Saludcita. Saludos. ¿Y tu primo Toño? Te dije que no iba a venir porque está enfermo de paperas. Yo no sé para qué lo esperas. ¿Bailamos? Mi amor, invítame a bailar para acordarnos de nuestros tiempos. Se divierta, señor cura. Ay, te dije que me invitaras a bailar. Ven, te voy a presentar a doña Blanca. No. No tengas miedo, no pasa nada, mamá. Ven. Felicidades, doña Blanca. Gracias, joven. Mire, le voy a presentar a Mariana, mi futura esposa. Mucho gusto, señora. Encantada, señorita. Está usted en su casa, ¿eh? Saben, me van a perdonar un momentito, pero me pareció oír que cantaba Toñito. Voy a ver si lo encuentro, ¿eh? Con permiso. Ay, perdón. ¿Nos reventamos esta polca? Sale. Con permiso, voy a bailar con mi hija. ¿Eh? Ahí me lo guardas. Gracias, mija. Con mis bocadillos. Ay, perdóneme, señor cura, es que creí que era mi marido. Lo siento, primo, este es calabaceado. Y quiero bailar con la prima un
búsquete otra pareja, porque ya no sé lo que rima. Ay. ¿Novia? Por fin te encuentro después de tanto calabaceado, mi amor. Pero no te me escapas, ¿eh? ¡Ande, mi vámonos! Bueno, mijita, ahora le toca a las mujeres sacar a los hombres. Por si bien, ahorita vengo, ¿eh? Buenas noches, señor cura. Buenas noches, hijita. Qué bueno que lo encuentro, quería hablar con usted. Con ustedes. Don Lupe, vamos allá afuera, que hay menos ruido. Vente, niña. Entonces tiene que comprender que es un malentendido de parte suya. Eso nos pasa por no escuchar con calma a los hijos. No te preocupes, primo, estás de suerte. Aquí no hay pena de muerte. Espérate. Déjalo. Aquí no tenemos ya nada que hacer. Tú vente. ¿Y tu pareja? Se quedó bailando con la vieja loca esa. Antonio, ya está todo arreglado, vamos. ¿Ya ven? Les dije que aquí no pasaba nada, vamos a salir bailando. ¡Órale! El anticipo y las instrucciones. Y procuren que nadie los vea con él. Ahora, lárguense, que tengo mucho trabajo. Sí, jefe. Oye, ¿cuál era la contraseña? Ah, pues ahora verás. Era... Tiene las instrucciones y su anticipo.
Me firme el contrato, por favor. Mi palabra vale más que una firma. Pues sí, pero el patrón quiere estar seguro. Mire, mejor fírmelo, porque si no, después nos regaña. Pues que los regaña muy feo. Ok. Muchas gracias, señor. Hasta luego, señor. Dame un whisky. No, no podría querer a nadie más. Toño ha manchado mis labios. Mira, hijita, de la mancha ya hablamos bastante. Ya fui a hacer mi colerón anoche. Todo por esa cantinera. Tienes que sacarla del pueblo. ¿Pero cómo? Tú sabes que no soy injusto. A menos que... Ahora mismo hablamos con don Guadalupe. Esto es un atropello. Va, con que por insalubre, ¿no? ¿Qué vas a ver? ¡Eh! Hey. ¡Oiga! ¡Amigo! ¿Sí, usted? Oiga, dígame una cosa. ¿Sabe dónde está el rancho de doña Berta? Doña Berta, la viuda. Exactamente, la viuda. La mamá de Toñito. Usted sí la conoce. La mamá de Toño. Ya de Juan Carlos. ¡Esa mera! La dueña del rancho. Esa misma. Mire. Se puede ir derecho, derecho, derecho. A donde ven sus ojos. Y no va a dar. Pero si se mete aquí a la derecha. Ajá. Pues tampoco, pero hay pregunta. Oiga, ¿habrá algún pariente suyo para preguntarle también? Pues ahí pregunté. Ay, qué pelado este que no sabe ni... ¡Gracias! No, don Guadalupe, usted siempre ha sido una persona justa. No puede tomar represalias con esa pobre mujer. Mire, señor cura, vamos a hacer un trato. Ni usted se mete en política, ni yo digo misa. En pocas, tristes y rápidas palabras, zapatero a tus zapatos. ¿De cuánto es la multa? Le suplico que para cualquier información al respecto se dirija usted a mi secretaria. Ah,
Mande, papá. No te hablo a ti, digo, qué bruto, no bruto de ti, sino que no ha cambiado nada. Todo esto está igualito. ¡Qué bruto! Qué chulada el lugar, papá, hombre. ¡Lorenzo de la Garza! ¡Qué bruta, mujer! Digo, qué bruta, de qué barba. Es que no has cambiado nada, estás igualita. ¡Qué bruta! El que no ha cambiado nada eres tú. Igualito de sutil, como siempre. Pero qué bruto. Quiero que conozcas a mis hijos. Andrea y Lorenzo. Qué bonita ella. Y qué guapo él, ¿eh? Pero pasen, pasen. ¡Pásenle, brutos! Si yo fuera el primer motivo de tu existencia, yo me dejaría querer sin poner resistencia. Y aunque no soy hombre de una sola mujer, Griselda, por tu querer, me internaría en la selva. ¿Y en la selva para qué? Pues nada más para que rime. Y era la última bala. ¡Qué bruta forma de sazonar tienes! Sigues cocinando igual de exquisito que siempre. Mira de lo que me he perdido por haber ido a cazar al norte. ¡Qué bruto! Toñito, ¿por qué no me enseñas los alrededores del rancho? Sirve que bajamos la cena. Vamos. ¿No quieres ir con nosotros, Lorenzo? No, Toño, gracias. Yo voy al pueblo una vuelta. Con permiso, doña Berta. Págale, págale. Luego nos vemos, papá. Buen provecho. Gracias, sí. ¿Alguna cancioncita, patrones? Me sé Serenata sin luna, La noche de mi mal. No te sabes, quítate ya de aquí, perro lanudo. Pues sí, don Lorenzo, pero voy a la casa por la letra porque no me la sé. Pero ahorita regreso para quentársela bien picudo. Tía. Mucho ojo. ¿A qué muchacho? No son tan brutos estos diablos. Oye, Lorenzo, ¿te fijaste que los muchachos parece que se pusieron de acuerdo para que nos quedáramos solos? No son tan brutos. Mi madre murió hace 2 años y mi papá empezó a envejecer. Y es cuando decidimos vender el rancho y venirnos a buscar a doña Berta. Algo me platicó mi mamá. Me dijo que conoció a don Lorenzo hace muchísimos años. Creo que hasta fueron novios. Yo pienso que los dos viejos se necesitan, fíjate. ¿Y tú no necesitas una norteñita cariñosa y hacendosa como yo? Mira, Andrea, te prefiero como hermana. Me caes mucho, muy bien. Te lo juro. ¿Qué? ¿Alguna mujer? Bueno, no importa. Como hermanos. Pero unos hermanos que se quieran mucho. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a la casa. No voy a hacer que tu papá se vaya a propasar con mi mamá. Ay, sí, mira. ¡Se me movió! Pues sí. Desde que se murió mi marido, yo he sido papá y mamá de mi hijo y de mi sobrino. Bueno, y ahora que se casen esos brutos y te quedes sola, ¿qué has pensado hacer? Pues, vieras que no he pensado nada. Siempre he tenido la idea de que mis hijos no se casarían nunca. Mira, Bertita, yo no vine aquí a lo bruto. Vine con esperanzas. ¿Qué pasó, mamá? Parece que la están pasando muy a gusto, ¿eh? Claro que sí, hijito. Pero es muy noche y hay que madrugar. Sí, sí. Mejor vamos a dormir para que se me quite lo bruto. Ah, porque mañana te quiero pedir, Bertita, que vengas a conocer el rancho. Claro que sí, pero vamos a descansar, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Pero Blanca, por Dios, ¿cómo puedes siquiera pensar que yo te pueda engañar con alguien?
De solo pensarlo, me dan ganas de divorciarme de ti y dejarte en la calle. ¿Pero qué cosas dices, Blanquita? Yo, que te he dado toda mi vida para atender tus negocios y amarte eternamente. ¿A poco todavía te acuerdas de cuando me amabas? Mira, Casimiro, si llego a enterarme que te sigues viendo con la tal Berta, te demando. Pero si ya te expliqué que la vi para que nos vendiera el rancho. Es la única propiedad del pueblo que no es de nosotros. Buenos días. Buenos días, viejita. ¿Cómo dormiste? Bien. ¿Los interrumpo? Nada de eso. Siéntate a desayunar. Anda, hija, anda. Tu papá y yo estábamos hablando... Estábamos hablando de tu futuro. Ya tienes 20 años y no hemos visto que te enamores. Ay, pues les tengo una sorpresa. Me voy a casar antes de lo que se imagina. ¿Y se puede saber quién es el agraciado? Ay, pues es un hombre que no es guapo, pero es feo. No es delgado, pero es gordo. Ay, pero eso sí, es muy simpático. No lo quiero, pero es el único que hay. Bueno, bueno, hija, ¿pero quién es? Es Juan Carlos. ¿Qué te pasa, Casimiro? ¿Acaso hay alguna objeción? No, 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 ninguna. Es que me cayó de peso el nombrecito. Me parece muy injusto lo que le está haciendo a Mariana. Por favor, señor presidente. Necesito abrir la cantina. Estoy perdiendo mucho dinero. Pues, ¿por qué no la vendes? Es más, yo te la compro. Y tú puedes abrir otra cantina en otro pueblo, lejos de aquí. Eso me parece demasiado injusto. Pues entonces, ¡paguen la multa! Mariana, espérame ya afuera, por favor. Esto lo arreglo yo. Mire, don Lupito. Si no manda a quitar los sellos de la cantina, en el pueblo se van a saber ciertas cosillas que sucedieron en las urnas el año pasado, cuando usted jugó para presidente municipal. ¿Qué óvole? Por fin lo convencí. ¿Y cómo le hiciste? Me costó bastante trabajo, pero ya me prometió que mañana, en cuanto termine el informe, va a mandar quitar los sellos. ¿Y tú crees que lo cumplirá? Pues yo creo que sí. Es más, vamos a hacer un anuncio y ponerlo allá afuera de la cantina. ¡Vamos! ¡Órale! En este mi primer año también se ha duplicado la exportación de nuestra productividad, como son 422 reses, 120 marranos, 47 borregos, así como 1402 gallinas y 37 guajolotes. Y si no, se lo pueden preguntar a mi compadre aquí presente, presidente municipal del pueblo vecino de Tepepancingo el Alto, que fue quien nos compró todo esto. Y para terminar, se han gastado 35 millones de pesos en pavimentar la calle que llevará mi nombre. 6 pupitres de la escuela que se rompieron el año en curso. 2 trombones, 1 tambora y 3 flautas de carrizo para tener una banda digna de este H pueblo. No. No le voy a dar ni un centavo más hasta que haga su trabajo. Oiga, jefe, pues dice que en la charreada no se le van a escapar. Bueno, le dices a Vlad Han que es su última oportunidad. Adelante. Buenos días, Casimiro. Padre Artemio, qué milagro de tenerlo por aquí en su casa. Siéntese, por favor.
Sí me voy a sentar porque es un asunto muy importante. ¿Qué? ¿Le dijo algo Blanca? Ah, no, eso no. ¿Por qué no me invitas un cafecito y unas galletitas? ¿Cómo no, padre? Casimiro, hace 22 años que fuiste a la ciudad y en tus deslices juveniles conociste a una mujer. Gracias, ahora siéntate, que es un asunto muy importante. Esa mujer que ultrajaste se llamaba Mariana Aguirre. ¿Ya recordaste? Mariana Aguirre. Eso es. Pero no. No puede ser. Sí puede, Casimiro. Esa mujer tuvo una hija producto de tu aventura. Mariana. Pero yo nunca lo supe. Claro, si nunca volviste a verla. Y ahora esa hija, con el odio a los hombres, por lo que su madre sufrió, viene a buscar la venganza. El solo pensarlo me dan ganas de divorciarme y dejarte en la calle. Casimiro, Mariana la cantante es tu hija. Tu hija, que por falta de los consejos de un padre, cayó en los mismos errores de su madre y ahora viene en busca del causante de su desgracia. No, señor cura. Usted no se preocupe. Yo hablaré con ella. Y le pediré perdón si es necesario. Nomás no le va a decir que yo vine a hablar contigo. Gracias, padrecito. Si yo cometí ese error, estoy dispuesto a reparar mi falta, aunque me quede en la ruina. ¿Puedo pasar? Mariana, mi intuición me dice que... No sé cómo empezar. Váyase. No quiero hablar con usted. Hija, por favor. No me llame hija. Yo no soy su hija. Mariana, no seas injusta. ¿Qué injusta? ¿Y cómo se le puede llamar lo que usted le hizo a mi madre? ¿Y se atreve a hablar de injusticia? Te juro que yo nunca supe que habías nacido. Mira, yo no soy un alma de Dios. Pero si hubiera sabido que tu madre estaba embarazada, quizás yo... ¿Quiere decir que... que usted nunca se enteró? Te lo juro por tu madre. Ella nunca me dijo nada. Volví a buscarla, pero... todo fue inútil. Mariana, perdóname. Perdóname, hija. Que lo tienes bien pensado y que tu decisión alejarte de mi lado, con razón o sin razón, si decides que te vas solo porque te aconsejan, sin mirar que así te alejan de mi vida más y más.
Si piensas que la distancia te hace sentir que me quieres, si dudas que es el amor el que nos une a los dos, que Dios te guarde. Para mí, que por amor o costumbre, por una cosa o por otra, yo sigo siendo de ti. Sepas que con tu ausencia me hieres, y ojalá que la distancia te haga entender que me quieres, que Dios te guarde, mi vida, que te cuide para mí, que por amor o costumbre, por una cosa o por otra, yo sigo siendo de ti. Que por amor o costumbre, yo sigo siendo de ti. Pueblerinas también, ¿no? Pues a mí la mera verdad no me gusta ningún vato de los de por aquí. Oh, llegaste tarde, prima. Porque yo ya me comprometí. Hubieras llegado antes, hubiera sido solo para ti. Ay, sí. Ya te dije que fue antes de conocerte. Mañana mismo tramito el divorcio. Por lo pronto, saque a esa mujer de aquí. Bueno, ya estoy cansado de darte explicaciones. Si mi hija sale de esta casa, yo me iré con ella para siempre. ¿Entiendes, Blanca? Pues te dejaré en la ruina, porque todo es mío. Me importa un comino tu dinero. Yo sabré luchar por mi hija, como luché para que creciera tu fortuna. ¿Y tu hija Griselda? ¿No te importa? Más que mi vida. Ella te tiene a ti y a tu dinero. Mariana no tiene a nadie, más que a mí. ¿Pero qué va a decir Griselda? Ella sabrá comprender. Tiene más sentimientos que tú. Bueno, ya que así lo quieres, hasta nunca, Blanca. Si das un paso fuera de esta casa, te dejo en la ruina. Desgraciado, me ibas a abandonar. Nunca, mi vida. Siempre he estado seguro de tu amor. Por eso abusas, ¿verdad? Oye, ¿pero cómo se lo explicamos a Griselda? Mamá, yo quiero decirte que Mariana...
Qué bueno que los encuentro, muchachos. Me localizan a Plahan, le pagan su dinero y que suspenda la ejecución. Sí, jefe. Es terrible. ¿Qué iba a hacer, Dios mío? Matar a mis propios hijos. Bueno, pero, pues, ¿quién lo iba a saber? Ya, pues, ¿cuáles hijos? Bueno, me voy, me están esperando. Oye, tú. Pues, de veras. ¿Cuáles hijos? Ah, ¿verdad? Efi. 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 Efi, despierta. No lo vuelvas a hacer, Efi. Efi. Señores, les suplico disculpe la tardanza de mi esposo, pero es que seguramente algo muy importante lo entretuvo. Estoy acabado. Ya me voy a retirar. Todo me falla. ¿Quién? ¡Que viva el oeste! ¡Ajajay! Aquí tiene el resto de su paga. Pero dice el patrón que suspenda la ejecución. No. Si no hago el trabajo, no tengo por qué cobrar. Está bien que he fallado, pero no es para que me humillen. No quiero nada. Ahí está su anticipo. Y ahora... ¡Lárganse! ¡Ya viste! ¡De todos modos nos quedamos con los 100,000 dólares! ¡Qué vivo eres! Sodoma y Gomorra. Dame la oportunidad y verás que te conquisto. Dame la oportunidad, dame la felicidad. Y cuando pasen los días y me trates lastimar, ya verás que poco a poco de mí te enamorarás. Formaremos nuestro nido.
conquisto y si acaso quedó mal, si quieres después te vas. Pero casi estoy segura que nunca me dejarás porque te